estamos a la espera de la gran final del concurso nacional del mejor sommelier de Chile. Estoy tranquilo, confiado de que hicimos un buen trabajo. Esperemos llegar a la final y si Dios quiere y salen las cosas, ganarle a los campeones. Así, con ese ánimo y confianza, los participantes esperaban los nombres de los tres finalistas del concurso Mejor Sommelier de Chile, que Andrés Rosberg entregaba a viva voz en un salón repleto de público. El número 2. El número 5. Y el número 17. Conocidos ya los finalistas, el público y el jurado se preparan. Y en primer turno, Héctor Riquelme hace su presentación. Con un excelente manejo del público y bastante conocimiento de información, cumple con una correcta presentación. Destacamos su tranquilidad en la ejecución de las pruebas. Con mucha adrenalina, terminando, sacándome un poco el nervio. Y ya, será lo que Dios quiera. Yo me sentí bien, salvo ciertos detalles de tiempo, pero que bueno, es así. Andrés Rosberg, quien forma parte del jurado, nos comenta acerca del nivel de los candidatos. El nivel de los candidatos ha sido muy alto. Los candidatos han sido sometidos a una pequeña ordalía casi, porque han tenido que atravesar muchas pruebas en el día de ayer, incluyendo pruebas de servicio, de maridaje, de cata. Y bueno, de todas esas pruebas, los mejor rankeados han participado hoy en esta final que, como ustedes vieron, ha sido muy exigente. Así que muy satisfechos con todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora es el turno de ver a Marcelo Pino, quien destaca por su juventud y vasta experiencia. Con el título de Master Sommelier de primer nivel obtenido en Argentina, viene a demostrar sus conocimientos ante este exigente jurado. Destacamos en Marcelo su dinamismo en la comunicación con el comensal. Bueno, la verdad, ¿qué les puedo decir? Muy nervioso, creo que esto para mí es algo nuevo, nunca había estado en un concurso y con esta presión en el fondo, pero lindo, entretenido, ya puedo estar más tranquilo, estoy un poco más absorbiendo toda esa energía que tenía, ya la liberé en el fondo. Juan Somavía destaca las aptitudes de los finalistas y la iniciativa de este concurso. Bueno, las pruebas son muy diversas, desde conocimiento hasta servicio, conocimientos tanto técnicos como organolépticos y descripción de vino, así que me parece que para salir campeón hay que ser súper dotado, así que felicito al futuro campeón y obviamente es un esfuerzo a largo plazo, requiere mucho estudio, mucho conocimiento, mucha práctica, así que bueno, felicito la iniciativa y mucha suerte al campeón. Por último, es el turno de ver a Cristian David, quien asombrado se tomó la nominación y, según nos comentó, sin estar mayormente preparado, hizo una presentación más que honrosa. Destacamos la valentía de pararse frente a los jueces con la sorpresa de esta nominación. Entré de nervio porque no venía con mucha expectativa, donde estaba lo más relajado sentado en la silla, me anuncian y tirité entero. Entonces aparezco acá arriba, donde no, nunca me lo imaginé, y entré muy nervioso, pero después me relajé un poco. Pero rico, entretenido, una experiencia válida y espectacular. Marco Silva lamenta la eliminación de un candidato que equivocó en las fases preliminares y que estaba muy bien preparado para esta final. Patricio Pérez, hay que poner más atención cuando estás dando una prueba tan importante. Bueno, la verdad es que el nivel de los dos primeros concursantes es bien parejo, pero el tercero está muy por debajo. Lamentablemente nos perdimos uno porque tuvo un error en la primera fase, tal vez ahí habría sido más equiparado. Por ahora, eso es todo. Nos vamos, pero sigan con nosotros que los dados están echados y es cosa de minutos para saber quién será el mejor sommelier de Chile. Somos E-Wine, lo entretenido del vino.